Muy buenas, en este vídeo vas a aprender las 5 claves que debe tener un negocio online de éxito. Un negocio que puedes crear desde cero, trabajando desde casa, utilizando un teléfono o un ordenador, con la flexibilidad, la comodidad que supone trabajar desde casa, de ganar dinero mientras duermes y de poder hacer que tu negocio te lleve a otro nivel. Además, al final de este vídeo te voy a dar 5 ejemplos muy claros, pautados, paso a paso, para que siguiendo la receta tengas el camino marcado y muy fácil para crear esos negocios online y de esta forma mejorar tu vida a nivel financiero. Venga, ¿quieres aprender? ¡Pues vamos allá! La primera característica, la primera clave que debe tener un negocio de éxito es que sea escalable. Es decir, que las ganancias no estén conectadas con la cantidad de tiempo que se dedica a ese negocio. Si haces, por ejemplo, reuniones uno a uno, es decir, tú como experto en un tema con otra persona a la que estás asistiendo, le estás enseñando algo, estás ofreciendo un servicio con esta modalidad, como te digo, que puedes hacer perfectamente desde casa en esta modalidad uno a uno, por ejemplo, a través de videoconferencia. Bien, pues ese no sería un ejemplo de negocio escalable. ¿Por qué? Porque en definitiva tus ganancias dependen de la cantidad de reuniones uno a uno que puedas mantener a lo largo del día. Claro, ganarás más cuantas más reuniones seas capaz de hacer, pero, como te digo, no es escalable. Buscamos negocios que no tengan esta dependencia. Es decir, que puedas ganar más sin importar las horas que dedicas. Por ejemplo, teniendo, como aquí, un canal de YouTube o teniendo un blog especializado en una temática concreta, por ejemplo, en finanzas personales, y a través de distintas técnicas como publicidad o marketing de afiliados, puedes conseguir que a medida que el tráfico aumenta a este sitio web tuyo, a este negocio online, en forma de blog, por ejemplo, puedas obtener muchas más ganancias dedicando la misma cantidad de tiempo. Es decir, por ejemplo, con un blog personalizado o con un canal de YouTube, puedes llegar a 10, a 100, a 1000 o a 1 millón de personas con la misma cantidad de tiempo invertido, que básicamente pues es crear el contenido. Claro, y hablando de tiempo invertido o consumido, pasamos a la clave número 2 que todo negocio online debe tener para conseguir el éxito. Y se trata de la gestión eficaz del tiempo. Hay muchos suscriptores y muchos clientes que me preguntan: oye, José David, ¿cómo lo haces para gestionar tu tiempo? ¿Qué pasa, que tienes días de 48 horas? No, mis días son de 24 horas, como los tuyos, pero es muy importante una correcta organización del tiempo. Y hoy en día lo tenemos esto muy viable, muy fácil. Pero al mismo tiempo, si no tienes el objetivo claro, muy fácil de perder el tiempo. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo pues sacar teléfono móvil y, bueno, pues nos llega una notificación de una red social, vamos a ver qué es esto, vamos a contestar este comentario, vamos a ver este vídeo que nos ha sugerido, vamos a consultar el correo, vamos a ver qué tiempo hace, cuántos pasos se han dado hoy. Sí que hay tantos distractores hoy en día que muchísima gente se pierde en esas distracciones y en consecuencia pierde también muchísimo tiempo de su vida. Pero este inconveniente que puede tener la tecnología al mismo tiempo se convierte también en un arma de doble filo y en este caso algo muy potente para nosotros, que es poder aumentar la productividad gracias a herramientas muy interesantes que consiguen que podamos focalizar nuestro foco de atención. Claro, lo más importante realmente pues es tener una mentalidad muy centrada en lo que quieres conseguir. Utilizar también diferentes modos de concentración que seguro que tu teléfono tiene: modo de trabajo, modo no molestar, modo concentración, para evitar esas interrupciones que van a hacer que te desvíes del camino y que pierdas un tiempo que es muy valioso y que nunca vas a poder recuperar. El tiempo es oro. Yo mismo, por ejemplo, para poder aprovechar mucho más el tiempo, utilizo herramientas digitales que me permiten automatizar muchos de mis procesos. Por ejemplo, publicación en redes sociales. Pues si hay 6 redes sociales en las que yo quiero publicar contenido, no voy a cada una de ellas publicando, sino que hago la publicación en una herramienta que me permite programar todas las publicaciones que irán a parar a cada una de las redes sociales y yo directamente me olvido. Bueno, te voy a dejar en la descripción de este vídeo todos los enlaces de los recursos
que te voy a ir comentando en este vídeo, como esta herramienta de automatización que te comento. Bien, pasamos a la tercera clave, que tiene que ver con desarrollar un producto mínimo viable. Yo recuerdo cuando trabajaba como programador, que mi jefe, por entonces, nos decía que quería que la herramienta que estábamos desarrollando estuviera al 90% de bien hecha. Es decir, no buscaba la perfección, porque sabía que entre hacer las cosas al 90%, es decir, bastante bien hechas, pero sin llegar a la perfección, y llegar a esa perfección, el tiempo dedicado para la creación de esta herramienta se podría fácilmente duplicar. Entonces, para poder montar negocios online de forma ágil y poder validarlos, te aconsejo que no busques la perfección desde un principio. Sí que te remires en pensar muy bien, en planificar todo, pero a la hora de llevar ese producto a internet, público, para todos, bastará que tengas un producto mínimo viable, como te digo, que funcione, que tus clientes vean, se hagan una idea muy clara de lo que estás ofreciendo, pero que al mismo tiempo te permita una ágil o un ágil lanzamiento, para así acelerar el tiempo de salida al mercado, poder empezar a generar los primeros ingresos y también los primeros comentarios, y gracias a ese feedback permitir que ese producto vaya mejorando progresivamente, pero ya te está generando una base de ingresos. Por ejemplo, imagina que vas a desarrollar una aplicación móvil. Bueno, pues tienes varias opciones. Puedes esperar a lanzarla cuando estén desarrolladas todas y cada una de las funcionalidades de esa aplicación. O bien, puedes ser más inteligente y lanzar una primera versión móvil con las funcionalidades más básicas, pero con ese feedback que vas a tener también de las personas que se la van a descargar, que van a comprarla y que vas a poder mejorar esa herramienta a partir de toda esta información adaptada a tus clientes. Por tanto, mi consejo de desarrollar ese producto mínimo viable, que funcione, que sea funcional, pero que sea mínimo, que ya habrá tiempo para seguir mejorándolo. Y como te has dado cuenta, estas tres primeras claves tienen mucho que ver con la gestión del tiempo y la posibilidad de llegar lo más lejos posible, lo antes posible. En cuarto lugar, tenemos una clave que para mí es esencial, y es no buscar imitar a otras personas u otras empresas. Bueno, a ver, vamos a explicarlo. En parte, sí que puedes coger ciertas ideas e inspirarte, pero para que tu negocio online triunfe y tenga éxito, te aconsejo que le des tu toque personal, que arriesgues en cierta medida diferenciándolo del resto de la competencia. Al final, que existan en el mercado 20 productos, 20 marcas exactamente iguales, todas y cada una de ellas, ¿qué argumento va a tener un cliente para decantarse por una o por otra? Sin embargo, si tú ofreces para satisfacer, bueno, pues ciertas necesidades, pero además estás aportando esa propia personalidad y estás ofreciendo algo único que no tienen el resto de productos similares, bueno, pues ese factor diferencial será clave en tu estrategia y por lo tanto también en el éxito de tu negocio online. Aquí te aconsejo que hagas una lluvia de ideas, que utilices también herramientas como ChatGPT o Gemini para que te generen ideas que seguramente de otra forma pues no se te ocurrirían y que pueden ser ideas muy buenas para que, bueno, pues tus clientes se fijen en ti porque ofreces algo especial que no ofrecen otras marcas u otras personas. Y la clave número 5, pero espérate, porque después de esta clave te voy a dar 5 ejemplos muy claros de negocios online de éxito, es que inviertas en ti mismo, en ti misma, que pienses que la formación realmente te va a capacitar, te va a hacer llegar a otro nivel. Y con inversión no me refiero a, pues, gastar mucho dinero en equipamiento, en cámaras, en luces, en micrófonos, porque realmente eso no te va a llevar más lejos, al menos en un principio. Si tiene que llegar eso, pues ya llegará. Pero desde mi punto de vista, no es en lo que te tienes que centrar al principio. Invierte en ti, en cursos, en formación, para mejorar tus habilidades, pues de generación de contenidos, relacionadas con la gestión de redes sociales, habilidades de liderazgo, de comunicación efectiva. Ese será el mejor dinero invertido, y esa inversión va a ti mismo o a ti misma directamente, y es una herramienta que incorporas en tu mochila y que siempre te va a acompañar allá donde vayas con los proyectos que tengas. Bien, y ahora sí, ha llegado el momento más importante, y es que a partir de esas 5 claves
que te he comentado anteriormente para que un negocio online tenga éxito, te voy a dar ahora 5 ejemplos muy claros, muy pautados, con una guía paso a paso para que simplemente siguiéndolos, eso sí, los tienes que seguir al pie de la letra, puedas crear estos 5 tipos de negocios online de éxito. En primer lugar, tenemos la creación de una tienda online. Sí, seguro que has escuchado de mucha gente que está ganando no sé cuánto dinero con tiendas online. Y seguramente tú también quieras crear la tuya. Para ello te voy a presentar 2 opciones. Si quieres vender productos físicos, te recomiendo que veas este vídeo. Recuerda que todos los enlaces te los voy a dejar también aquí en la descripción. Así que tranquilo, puedes seguir viendo este vídeo porque esos recursos los vas a tener. En este vídeo te explico paso a paso cómo puedes crear tu propia tienda online de productos físicos. Además, utilizando WooCommerce, que es una herramienta muy utilizada, de las más utilizadas, para generar tiendas online. Y si quieres generar una tienda de productos digitales, además, bueno, pues te recomiendo este otro vídeo en el que te explico incluso cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a generar los propios productos digitales que vas a vender en tu tienda. En este vídeo también utilizo WooCommerce. Además, te voy a dar una tercera opción. Si no tienes conocimientos técnicos y quieres generar un producto mínimo viable que sea muy sencillo, el proceso de crearlo, es decir, que con solo arrastrar y soltar elementos y rellenar unos pocos campos con información sobre tus productos, bueno, pues la herramienta se va a encargar de generarte toda la tienda y, como te digo, de forma súper sencilla y al mismo tiempo de forma muy profesional. Bueno, pues en ese caso te dejo este otro vídeo porque aquí vas a tener la clave para conseguirlo. Ya te digo, de forma muy rápida, muy sencilla y muy intuitiva, arrastrando y soltando elementos, una tienda online completa. El segundo ejemplo de negocio online es utilizar el marketing de afiliados. Es decir, se basa en recomendar productos a otras personas, nombrando pues sus características, ventajas, pros y contras, de manera que cuando alguien, ese visitante, hace clic en tu enlace y compra ese producto, o a veces incluso productos relacionados, bueno, pues tú vas a recibir una cantidad de dinero, un porcentaje de las ventas que has conseguido realizar. ¿Gracias a qué? Bueno, gracias a una página web de afiliados. Y en este vídeo te explico cómo crear esa página web de afiliados de Amazon. Bueno, en Amazon hoy en día puedes comprar pues prácticamente de todo. Bien, pues recomendando productos de Amazon, los que tú elijas, vas a poder también ganar dinero. Y en este vídeo te explico paso a paso cómo hacerlo, desde el principio al final. En el tercer ejemplo, que es en este vídeo, te explico cómo crear una web profesional. Una web paso a paso, con ejemplos, de forma muy sencilla, para que puedas ofrecer ahí, bueno, pues la idea que quieras. Puedes ofrecer productos, servicios, ideal como reclamo, como página, por ejemplo, también de aterrizaje, de todo aquello que estás publicitando, que puedes publicitar, que puedes promocionar, que puedes publicar en redes sociales, bueno, pues que ese tráfico realmente lo redirijas a esa página web profesional y realmente todo el mundo sepa lo que haces, a qué te dedicas y puedan contratarte o puedan comprar aquello que ofreces. En cuarto lugar, tenemos el blog profesional, como comentábamos antes. Bueno, pues tener un blog y hablar sobre ciertos temas específicos hace que toda esa información que estás generando y que estás publicando se posicione y que cuando otras personas están buscando contenido relacionado, pues directamente buscan y encuentran, evidentemente, en los resultados esa información que otras personas han generado y publicado. Y entre esos resultados puedes aparecer tú y puede aparecer tu contenido. Así que es una forma muy interesante de que puedan descubrirte personas de todo el mundo gracias a aquellas entradas, aquellos posts que estás haciendo en tu blog. Y en este vídeo te enseño paso a paso a crear un blog desde cero sobre la temática que tú desees y con la posibilidad además de que este blog se convierta, pues por ejemplo, en una página web de afiliados o que este blog esté dentro de una tienda online. Es decir, que al final todas las ideas que ya hemos comentado anteriormente encajan como si fueran piezas de un puzzle en esta solución que te estoy proponiendo. Y en quinto lugar, te enseño paso a paso en este vídeo a utilizar la inteligencia artificial para crear tu propia página web. Incluso a pedirle a la inteligencia artificial que te ayude a generar
ideas con todos esos criterios que te he comentado antes. Recuerda que el enfoque sea escalable, que optimicemos la gestión del tiempo, que generemos un producto mínimo viable, que innovemos en la solución, que nos diferenciemos y que invirtamos también en nosotros mismos. Pero que invirtamos con cabeza, y una buena inversión es invertir en la plataforma que te va a permitir lanzar esos productos o esos servicios a internet, a todo el mundo. Y la plataforma que yo te recomiendo es la que yo mismo utilizo, es Hostinger. Es mi proveedor de alojamiento web favorito. Te dejo también en la descripción un enlace para que tengas un descuento y además también un código promocional. Y no te preocupes, porque el proceso a seguir para poder contratar un alojamiento en Hostinger y poder desarrollar estos negocios online de éxito, te los dejo, están dentro de cada uno de los vídeos que te he recomendado. Bueno, y por si fuera poco, te dejo un bonus, que es una herramienta de inteligencia artificial que utiliza los mapas de calor, te dejo aquí el vídeo, para predecir el comportamiento de los visitantes a tu web y optimizarlos para mejorar la conversión. Es decir, saber cómo lo van a ver estadísticamente y ayudarte a generar ese contenido para que las ventas, las interacciones de los visitantes en tu web se optimicen, mejoren y de esta forma puedas tener más ingresos online. Bueno, espero que este vídeo te resulte muy útil y que te sirva de trampolín para empezar a crear tu negocio online de éxito. Ya sabes que tienes todos los enlaces que te he recomendado en la descripción de este vídeo. Y hablando de vídeo, nos vemos en el próximo con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.